Hola amigos, hoy les quiero hablar de este lepantes. Esto es un lepantes muy especial, muy bonito, una coloración súper llamativa. Este lepantes se llama lepantes ofelma. Es un lepantes que crece en Colombia a alturas alrededor de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Este lepantes necesita mucho frío para poderlo cultivar bien y lograr floraciones como están viendo en este momento. Este lepantes ofelma, pues yo sé que muchas de las miniaturas y muchos de los lepantes que les he mostrado y que ustedes han visto en las páginas de Alma del Bosque, pues los han visto en tronquitos o en láminas en cortezas de madera, en cortezas de pino pátula. Pero este es la excepción. Este se nos ha dado mucho mejor en materita. Esta es una matera tipo oasis, una matera bajita. No, normalmente se da súper bien, sus raíces se dan súper bien con el sustrato y con la matera. Y pues decidimos sembrarlo en la matera por dos cosas. Una, porque como necesita tanta humedad, como crece en bosques nublados y muchas veces crece de una forma casi terrestre, pues la manera más fácil de simular eso es poniéndolo con sustrato. Y dos, pues como tiene un sistema radical o un sistema radicular tan grande, tan frondoso, digámoslo así, pues entonces decidimos ponerlo en la matera para que colonice todo este pote. Y lo más importante es que se tuvo en cuenta es que la matera tiene que ser bajita. Es mejor que sea ancha y bajita y no muy alta y muy, muy ancha, porque esto pues va a generar, como bien ustedes saben, va a generar exceso de humedad y esto va a generar pudrición de las raíces y pues obviamente vamos a tener muy malos resultados. Pero lo que les quería mostrar es esta hermosa floración. Es un ejemplar espectacular. Diría yo que está listo para una exposición donde competiría con todas las miniaturas. Está perfecto, con unas hojas impecables, con unas flores impecables. Uno de los consejos para su cultivo es controlar muy bien la humedad, tener siempre una humedad estable entre el 70 y el 85% más o menos, para que sus floraciones siempre estén así. Siempre deben tener eso en cuenta para que no vayan a perder, para que sus miniaturas o sus lepantes, aquellos que están viendo y que les encantan los lepantes, así como a mí, pues que no vayan a perder las floraciones. Para que esas plantas tengan floraciones más duraderas, pues deben de mantener una humedad adecuada. Ahora, si ustedes quieren aprender más, recuerden, si ustedes quieren aprender más sobre cómo cultivar sus lepantes, sobre cómo cultivar sus miniaturas, los invito a que visiten almadelbosque.com, donde pueden encontrar una clase específica de cómo sembrar miniaturas, todos los sustratos, formas de siembra y todo lo que deben de tener en cuenta para cultivarlas perfectamente.